Nosotros estábamos ya en Bilbao. Íbamos con mucha frecuencia a Durango a visitar a mi abuela, y en fin, porque mi abuela también andaba quilicolo, no estaba muy segura en salud. Y era frecuente el que fuéramos, por eso las chicas estas de Deusto tuvieron que largarse al final. O pronto en rigor. Entonces, en estos viajes a Durango íbamos restableciendo las conexiones y hablando con la familia de Ibarra, por ejemplo, pues llegamos a saber que estaba a punto de salir de la cárcel. Y ya teníamos noticia, me parece, no estoy seguro de ello, de si era ya antes o fue después, cuando supimos que él y el enterrador habían estado reconocido los restos, no, el informe ese de mi padre. Que Felipe Ibarra precisamente fue el que dijo que era carpintero ebanista por el cuaderno de notas que lleva. Y salían las palabras que empleó además. Y luego el dinero, pues no se sabía de qué era, pero lo tenían allí y bueno. Y en aquel tiempo, o sea, cuando supimos que estaba en la cárcel, pues sería recién terminada la guerra. O sea, no, o nos lo dirían en Francia o al llegar aquí, no lo sé. El hecho es que creo que fue hacia el año 43 aproximadamente, ya hay que mirar en los escritos míos, ocurrió la primera parte, que Felipe es puesto en libertad. Y de las primeras cosas que hace, porque también le pedimos nosotros, es que hable con el enterrador y tal, a ver, efectivamente hablan y dicen que sí, que sí, que sin duda, sin duda, porque el enterrador le conocía muy bien. Al enterrador le había hecho a mi padre un mueble de radio. Y claro, un mueble representaba el aparato de radio que mi padre había estudiado en radio por correspondencia. Y era el ideal para que todo funcionara delante de él, ¿no? Él le llevó al cementerio cuando tuvo la radio preparada, tal, tal, que se conocieron mucho. Y luego Felipe Ibarra, por otro lado, carpintero ebanista que sale de la cárcel, pues estaba ya hecho esto. Y luego ya vino detrás de todo esto, el hacerlo todo en orden, las declaraciones y tal, y luego, no sé, las fechas se pueden irme con los años. El que sea el 3 o el 4 o tal, ahí pierdo un poco el control. Habría que mirar los Tranquilo, no escritos. importa, ya Sí. miraremos los escritos, tranquilo. Y en el momento, al tiempo de salir de la cárcel, ya hacemos plan para sacar los restos, porque sabíamos que estaba en la fosa común. Bueno, sabíamos que estaba ese cadáver, ¿no?, que indicaba ahí. No estaba probado que fuera exactamente el de mi padre. Pero bueno, ya coincidían muchas cosas. Y llegó el día en que ya recibimos autorización para extraer los restos. Estuvimos allí, yo estuve también. Y bueno, pues aparecen los restos. Descubrimos él y los dos de al lado. El nuestro tenía gomas en la pierna, de haber tenido calcetines, desde luego, y sujetos con gomas, que en aquel tiempo se usaba mucho. Las ligas que se Sí. llaman. Y las gomas se conservaban, los calcetines se quedaban algunas puntas de lana, pero nada, no, o de hilo, no sé, ya, no me acuerdo. La cabeza estaba. Bueno, no tenía nada roto que pudiera decirse: a este le ha cruzado la metralla por aquí, le ha hecho esto, le ha hecho lo otro. No sabemos qué pudo ser. Sí, lo proyectó contra algún sitio, pero no vimos nada roto en él. Y el hecho es que dientes tenía también, toda la dentadura que le había tenido de siempre. Mi madre recordaba perfectamente además todo eso. El dentista que le atendía, vivía todavía, Ciriaco Zavala, era el dentista,
le llevamos los dientes para que vea y, bueno, pues ya no hacía falta más controles. Y el dentista dijo de inmediato, en cuanto vio los dientes, estos son los dientes de Luis, los conozco perfectamente. O sea que ya quedaba identificado.